Hola, ¿cómo están? Soy yo, la Senio Emi. Hoy les traigo para ver en casa una obra de teatro con títeres sobre un personaje que ustedes ya conocen, la bruja Berta y su gato Beppo. ¿Vamos a verla? Espero que les guste mucho. Hola, un gusto. Yo soy Berta. Mi gato Beppo. Y nosotros, los dos juntos, les queremos contar una historia. ¿Están listos para escucharla? Y así empezó todo. Yo vivo allá, en una casa, bien lejos en el bosque. Y saben, es un poco especial. Porque es toda negra. Todas las sillas de mi casa son negras. Mis sábanas, mis frazadas. Hasta mi baño es todo negro. Acá les voy a mostrar una foto de mi casa. Mírala bien, porque es toda negra. Que Beppo sea un gato negro y mi casa sea toda negra es un gran problema y se los voy a contar. Cuando Beppo está con los ojos abiertos por toda la casa, yo lo puedo ver. Entonces voy caminando y lo esquivo, evito pisarlo. Pero hay veces que Beppo está dormido y eso es un gran problema. Miren acá. Lo que me sucedió el otro día. Yo me fui a sentar en mi silla y no lo vi a Beppo. Y después caminando. Y no saben, el otro día pasó algo peor. Yo venía bajando por las escaleras de mi casa, así, y de pronto... ¡Beppo! ¡Beppo! Una solución. Esperen, voy a buscar algo importante. Ahora mismo voy por ella. ¡Beppo! ¡Beppo! ¡Vení para acá! ¡Quédate ahí! ¡Ahí, quietecito! ¿Me ayudan con las palabras mágicas? A ver, abracadabra. ¡Pum, pum, push! Fue una enorme solución. Ahora que Beppo es de color verde, lo puedo ver por todos lados de la casa. Cuando se sienta en el sillón, cuando está en la alfombra. Y saben también dónde lo encuentro, aunque sabe que no puede estar ahí. Piensen. ¡En mi cama! A Beppo y a mí nos encanta ir de paseo por el bosque. Pero ahí también empezaron los problemas. Porque Beppo, al ser todo de color verde y el pasto también de color verde, muchas veces se iba y no lo encontraba. ¡Beppo! 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 Otras veces yo venía caminando por el bosque y... Ahora sí que estoy enfurecida. ¡Beppo! ¡Beppo!
No puede ser, Beppo, que me viva cayendo contigo. ¡Beppo! ¡Beppo! Ya sé. Tengo otra solución. Voy a buscar a mi varita mágica. Esperen. Ahora sí, ya volví y traje mi varita mágica. ¿Me ayudan con las palabras mágicas? ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Y luego de hacer la magia, Beppo se convirtió en un gato multicolor. Tiene el cuerpo amarillo, la cabeza naranja, la cola rosada y sus patas violetas. Ahora lo puedo ver si está en la silla, en la alfombra o cuando salimos de paseo por el bosque. Hasta lo puedo ver cuando sube los árboles. ¿Pero saben qué, Beppo? Trepó al árbol más alto porque se veía muy gracioso y él lo sabía. Hasta los pájaros se reían de él. Beppo se sentía muy triste. Se quedó en lo alto del árbol todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, Beppo seguía en el árbol. La bruja Berta estaba preocupada, quería mucho a Beppo y no quería que él esté triste. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Tengo una solución. Una solución para nuestros problemas. ¡Beppo! ¡Beppo! ¡Baja del árbol que te voy a contar! ¡Dale, Beppo! ¡Vení, vení! ¡Ay, Beppo! ¡Me tenías muy preocupada! Te voy a contar. ¿Ves que te volví de tu color de nuevo? Beppo, vení, vení. Ahora te voy a contar mi solución. Con Beppo necesitamos que desde casa nos ayuden con las palabras mágicas. ¿Se las acuerdan? ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Y así fue como mi casa, que era toda de color negra, se convirtió en una casa llena de colores. Y tiene un techo rojo. La puerta también es roja. Las sillas son blancas y coloradas. La alfombra es roja. En mi cama, las sábanas ahora son azules y blancas. El baño es blanco. Y ahora Beppo puede estar donde él quiera. ¡Beppo! ¡Beppo! ¡Vení, Beppo! ¡Vení, Beppo, vení! ¡Vení, vení! ¿Estás contento, Beppo? ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Y así fue que juntos podemos seguir viviendo en la misma casa sin chocarnos ni tropezarnos, ni enojarnos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Beppo! ¡Beppo! ¡Saludá a nuestros amigos, Beppo! ¡Saludá! Deciles que los extrañamos mucho y que también los queremos mucho. ¡Chao! Ahora les propongo conversar en casa sobre estas preguntas. ¿Cuál era el problema de Berta y Beppo? ¿Por qué Beppo estaba triste? ¿Qué hizo Berta para que Beppo no esté triste? Ahora, en tu cuaderno o en una hoja, dibuja a Berta y a Beppo, como vos puedas, y poné tu nombre. Si necesitas ayuda, no hay problema. Alguien mayor de casa puede ayudarte. Un beso gigante.